Si bien los orígenes del consumo y producción del café en el mundo se consideran inciertos, la historia reconoce que se remontan al siglo XIII y que fueron los ancestros egipcios los primeros en reconocer y descubrir el efecto energizante de los aromáticos granos. A la mayoría de los cubanos nos gusta saborear un buen café, pero para que llegue a nuestras tazas, primero hay que atenderlo en las áreas de cultivo. Les propongo visitar una de las fincas. Al continente americano entraron los primeros cafetos con las colonias francesas y de ahí se extendieron al resto de los territorios conquistados. En Cuba entraron con los colonos franceses y sus esclavos, quienes arribaron a la isla huyendo de la revolución haitiana. Aunque se asentaron en el occidente del país, fue en la región oriental donde se fomentaron las haciendas cafetaleras en la periferia de las montañas y con ellas también las técnicas para su cultivo y sus costumbres. Existen varias provincias productoras de café. Fundamentalmente en la región oriental es donde se concentra los mayores volúmenes, o sea, Guantánamo, Santiago y Granma. Para la parte del centro del país, Villa Clara, y en el caso del occidente, fundamentalmente Pinar del Río. Hoy en Cuba, en estos momentos, a través de un programa de desarrollo de café en el llano, ya se está cultivando en otras provincias como Las Tunas, Camagüey, Matanzas, pero objetivamente el grueso del café está acá en la parte oriental. La provincia de Granma, tercer territorio cubano mayor productor de café, después de Guantánamo y Santiago de Cuba, reanima y revaloriza sus principales áreas, incluyendo las primeras plantaciones de café, lo que garantiza el alto valor de la zona y lo convierte en uno de los principales atractivos para el turismo cultural en la región. Pero la floración del café, la parte de floración, fructificación empieza ya a finales de diciembre, depende del momento que haya terminado, haya dado el fin de cosecha. Objetivamente se ha hecho una preparación de la planta fertilizándola en los meses de octubre, noviembre con fertilizante urea, en este caso nitrogenado, con el objetivo de que ella se prepare para el proceso de floración-fructificación, fundamentalmente enmarcado entre enero y el mes de abril. La planta del cafeto no solo distingue por su valor económico o el efecto energizante de la bebida de sus granos, sino también por el aroma y la belleza de sus flores. Los momentos pico para el café arábigo, que es fundamentalmente el que el país necesita para la exportación, son los meses de octubre y noviembre. O sea, es el mayor pico de maduración. Y, por ejemplo, hoy en nuestro municipio, hace alrededor de algunos años, se le ha venido prestando una atención diferenciada al tema de la recogida, o sea, a través de los factores y los organismos de nuestro municipio. Camino del monte voy, con mi sombrero de guano, a recoger el grano, rico, rico de café. Feliz me sentiré. Cuentan los campesinos que el secreto de un buen café está en la manera de tostarse. Pienso
secreto de un buen café tostado está en la manera que el café quede, ¿no? Ejemplo, usted pone el caldero a calentar primeramente. Ya cuando está caliente, se echa el café. Se mueve hasta que el café percibe un color más o menos doradito, ¿ves? Se mueve un poquito y de ahí se baja, ¿ves? Porque si queda aprieto, el café no tiene la calidad que debe de tener. Yo tengo mi caldero de tostar café allá afuera en un fogoncito. Ahí cuando el caldero está caliente, se va revolviendo con un mecedor, que se le llama mecedor al que, el café. El café hay que echarle azúcar, ¿ves? Ya eso es una tradición que no es mala, es buena porque el café da más tinta, ¿ves? A quien le gusta más prieto, hay a quien le gusta más claro, que quede coloradito así, porque para la cafetera hay que molerlo medio duro. Y entonces para el colador, más así el residuo, más suave, más que no quede crudo, sí. Bueno, dicen que cuando uno toca café no puede pasar por cerca de una mata de plátano, ¿ves? No puede mojarse, pero yo lo hago de esta manera. Yo tuesto café en mi casa y lo tuesto mojado, ¿ves? Y ya así puedo seguir fregando, lavando, lo que tenía que hacer. Por ejemplo, a mí se me olvida y abro el frío de momento. Y eso, bueno, puede dar dolor de cabeza. Las personas mayores le dicen pasmo. Eso es un pasmo, como que le da uno dolor en el estómago y esas cosas. Que hay un dicho que dice, voy a comprar un molino aunque me cueste un doblón, porque al golpe del pilón acuden todos los vecinos. Es tradición ya de antes, porque como se vivía la época pasada, ya ahora hay modernidad y esas cosas, se muele el café, pero los campesinos, nosotros vivíamos en la sierra y entonces toda la vida hemos pilado el café así. Beber café es para los cubanos como el té para los ingleses. Su consumo cuenta con numerosos referentes en todas las manifestaciones del arte. Y yo pienso que tomar café es bueno, porque dicen, bueno, y eso sale por internet, no sé, que dice que tomarse una tacita de café diario, dice que te evita una pila de enfermedades y esas cosas. Por eso yo tomo café, y todo el mundo en mi familia toma café. Cuando llega alguien a la casa de un cubano, lo primero que dice es hola, y lo segundo, ¿quieres un buchito de café? Por la mañana un buen trago, por el mediodía, por la tarde, después que como me tomo mi traguito de café, y el café es estimulante para el cuerpo y ayuda en los momentos que uno está estresado, a veces trabajando, se da un traguito de café y el cuerpo vuelve de nuevo en línea al trabajo. En Cuba cualquier momento y pretexto es bueno para tomar café. En las zonas rurales de la región oriental el sorbo de la mañana nunca falta y preferiblemente fuerte y oscuro. No importa su preparación, con canela, cortadito con leche o con ron, el café en Cuba siempre es un buen pretexto para compartir con los amigos, los vecinos o la familia.
nos encontramos en el Café Serrano. Aquí ofertamos variedades de café, tenemos 22 variedades de café, como el Café Serrano, el café con crema, el capuchino, cortadito bayamés, café con queso, café con licor. En cada municipio de la provincia de Granma contamos con instalaciones similares a esta que también ofertan variedades de café. Y con la atractiva propuesta del hábito de los cubanos de tomar café, nos despedimos. Nos vemos en un nuevo encuentro para intercambiar sobre otra de nuestras tradiciones, aquí en Herencias.